habías echado de menos, ¿verdad? Pues no te preocupes, porque Moda Lanzarote ya está aquí. Y este segundo programa viene cargado de un montón de secciones muy interesantes y divertidísimas. Sumérgete en Moda Lanzarote. Hoy en Moda Lanzarote visitaremos el centro comercial Biosfera Plaza para conseguir nuestro reto de la semana. La diseñadora de tocados Asu Vilas nos abrirá su showroom. Descubriremos rincones y actividades para desestresarnos, trucos de belleza y mucho más. Definitivamente nos despedimos del verano. Y nos despedimos también de estas horribles puntas estropeadas por el sol y por el salitre. Hoy visito a mi gran amigo Andrés Peluquero. Silvia, hoy vamos a hacer el color, uh-huh. ¿Vale? Y vamos a tratarte el pelo. Vamos a hacer un color aquí, luego en la punta vamos a hacerte, ¿me entiendes?, algo súper moderno. Vale. ¿Vale? Que te va a resaltar toda esa belleza que tienes. Gracias. Pues vamos a poner en lo que es en las raíces un tono café, un 5-8, que es uh-huh. un mocha muy bonito, que te va a dar un montón de brillo. Uh-huh. Y en las puntas vamos a poner un tonito miel para que quede más bonito, que te dé así mucha luz a la cara. Vale. Que no quede todo por igual. Perfecto. Vale, muy bien. Vamos a preparar perfecto. El color. Gracias. Ah. I used to look into my father's eyes in a happy home. I was a king, I had a gold throne. Those days are gone. Now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Han desaparecido y ahora tengo el pelo totalmente sano. Gracias, Andrés Peluqueros. El plan ha salido perfecto. Donde empieza la belleza. No busques más. El otoño ya está aquí. Ferrer. Y ahora que mi cambio de look ya está hecho, creo que estoy totalmente preparada para pasar una gran tarde aquí, en Puerto del Carmen, en el centro comercial Biosfera Plaza. ¡Acompáñame!
Además, hoy he quedado con mi amigo Rosmin. Me ha pedido que le asesore en su día de compras. Así que Lanzarote Moda ha salido a su rescate. Y como sé que va a tardar mucho, creo que me voy a curiosear un poquito las tiendas. Ay, aquí hay tanto que ver. Piel de toro. En realidad esta tienda te va a encantar. He estado en casi todas aquí en el centro comercial y es de las mejores, la más bonita e incluso una gran variedad de ropa, o sea que te va a encantar. Y luego yo conozco a Estefanía, que te va a asesorar muy bien, así que yo creo que te va a gustar. Sí, bueno, yo confío en ti. Si tú me dices que lo mejor es esta, pues aquí probamos. Pues venga, vamos. Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, hoy vengo con Rosmen, con mi amigo. Hola. Un poco para que le asesores, ¿vale? ¿Qué tal, Rosmen? Bien, bien. Aquí buscando una buena tienda por parte de una amiga. ¿Tienes algún evento especial o buscabas algo para diario? Nada, buscaba porque tengo una cena con unos amigos de hace tiempo y buscaba algo así medio informal. Queríamos ir guapos y bien vestidos. Vestido para la ocasión. Pues te puedo dar varias opciones. Si quieres vamos viendo cada una, las probamos y luego elegimos la que más nos guste. Vale, de acuerdo, perfecto. Perfecto. Bueno, Rosmen, ¿qué te parece si para la primera opción cogemos un pantalón azul marino, por ejemplo este, con una camisa de cuadros blanca y azul marina? Se lleva muchísimo el cuadro para el invierno. Y si la noche refresca, podemos también optar por una chaqueta verde. Vale, perfecto. ¿Te parece bien? Me gusta. ¿Lo probamos? Sí, claro. Venga. Bueno, Rosmen, para esta segunda opción te he elegido un look un poquito más informal. Podemos llevar pantalón beige y camisa azul marina. Esta la podemos llevar por fuera. Como te he dicho, el look sería más informal. Tiene corte slim fit, es decir, queda un poquito más ajustada al cuerpo. Y la tela es bastante suave, con un poquito de elastán para que quede mucho más ligera. Vale. Acuerdo, y la llevas mucho mejor. Sí, ¿qué idea te parece? Vamos a probarla, ¿eh? Vamos a probarla. Pues, Rosmen, yo creo que con esta ropa estás espectacular. Yo me veo muy bien, la verdad. Sí, te veo guapísimo. Yo creo que esta noche en la cena vas a estar genial. Espero estar a la altura de circunstancias. Nos lo llevamos, ¿no? Claro, claro, sin duda. Amigos, reto conseguido. Pues nada, vámonos. No, vamos. Thank you.
Aplícate bloqueador solar 30 minutos antes de salir. Retócalo cada 2 o 3 horas y al salir del agua. Recuerda que en las cicatrices se debe tener especial cuidado. En estas zonas, el factor de protección debe ser el de 50. Tras la exposición solar, se recomienda una ducha de agua fría para calmar la sed de nuestra piel. Y también utilizar After Sun o crema hidratante. Utilizar reparación labial. La piel de los labios es muy delgada y sensible. Los ojos también hay que protegerlos, así que no te olvides de utilizar gafas con protección. Lazos, diademas, preciosas horquillas, sombreros y tocados. ¿Ha llegado la hora de lucir nuestras cabecitas y sacar nuestro máximo potencial más glamuroso? Acostumbrados a verlos en las bodas de la alta sociedad y en las cabezas de muchas famosas, hoy los tocados y sombreros se han convertido en una pieza fundamental que no debe faltar en tu armario. Visitamos el showroom de la diseñadora de tocados Asu Vilas. Mi pasión viene porque soy hija de modista, mi madre trabajaba muchísimo en la costura, tenía que terminar rápido la labor y nos ponía a trabajar. Entonces, a lo largo de nuestra niñez hemos ido cosiendo poco a poco. Ayudábamos primero pasando hilvanes, sacando los hilos flojos de los vestidos, y en mi casa siempre ha habido alta costura porque mi madre trabaja para Outis. Bueno, pues mi comienzo comenzó a través de la boda de mi hermano. Mi hermano por fin se casa y entonces decido elaborar el tocado de mi madre y el de mis dos hermanas y el mío. Fui a Madrid, hice un par de cursos y a raíz de ahí empezó como un hobby y acabó siendo algo más, una pasión, no sé cómo explicarlo. Sí, encuentro muchas dificultades porque vivimos en una isla secundaria, y para encontrar materiales es complicadísimo. Compro materiales por todo el mundo, en Canadá, en Polonia, por toda la península, en China, en Japón. Allí donde encuentro lo que yo busco, pues lo compro. De hecho, hay un material que es el ginseng que solo lo encuentro en Australia. Y tarda, la verdad que luego el porte me es altísimo, pero la calidad del material es buenísima. Bueno, pues cada vez que haces un curso elaboras 5 o 6 sombreros o tocados diferentes. Entonces ya a raíz de ahí son tus primeros diseños. Pero para mí el que más me siento por él atraída es el tocado que yo me hice para mí en la boda de mi hermano, que fue una paja cosida a mano, drapeada con terciopelo. Muy sencilla, muy de los años 50, y para mí ha sido muy especial. Realmente yo miro a la persona y busco un equilibrio entre la persona, los trajes, el traje que va a llevar, su fisionomía, su personalidad sobre todo, e intento buscar un equilibrio entre lo que ella me pide y todo lo que el conjunto en sí, de la personalidad, del vestido, los complementos como pendientes y bolso, los zapatos, hasta encontrar el equilibrio perfecto para que esa persona vaya más estilizada, más alta y luzca adecuadamente su tocado, su sombrero. Mi última colección fue para la Feria de los Dolores, que fueron sombreros de fieltro, y ahí puse más hincapié en los hombres. Fueron sombreros de fieltro de pelo de conejo, y este año le puse más plumas, las cuales han tenido muchísima aceptación. Ese ha sido con colores más vivos, no el negro y el típico marrón, pero sí me hice mucho más hincapié en ellos. Para la mujer hice una pequeña colección Love y una pequeña colección de sombreros de fieltro de años 20, de fieltro de pelo de castor y camello. Esa fue la última colección que saqué. Yo voy paso a paso, poco a poco. No sé decir cuáles son mis próximas metas o proyectos, porque en el momento que veo algo, yo quiero ir al London Fashion Week, que es en marzo, y esa sería la más próxima que tengo, pero ahora mismo estoy
de lleno en la feria de bodas de la Villa de Teguise y en la feria de artesanía de Las Palmas, que es en diciembre. Pero sí que mi ilusión sería ir a London Fashion Week en marzo. Yo creo que no debe faltar un vestido de cóctel, un vestido de cóctel negro. Vale para todo y te saca de muchos apuros. Si tienes la piel muy seca, prepárate un plátano bien maduro, con miel lo escarchas bien y te lo aplicas en el rostro durante 20 minutos. Ay, y después de este gran día tan intenso, nada mejor que relajarme en el Coliseum Café. Ay, ¿qué me tendrá preparado hoy mi gran amigo Nicky? Hola, Niki, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, un día muy intenso de compras y sí. Nada mejor que relajarme aquí. Claro que sí. En el Coliseum Café. Claro, y como sé que tú seguro que me vas a preparar algo rico, ¿no? Claro que sí, cualquier cosa para beber, para comer, lo que tú quieras. Perfecto. Wow, Niki, veo que tienes una gran variedad de destilados, ¿no? La verdad que sí, tenemos destilados de diferentes partes del mundo, ginebra, vodka, ya que nuestra clientela nos lo exige. Los combinamos con diferentes botánicos naturales, deshidratados o a la vez también no deshidratados. Y tenemos ginebra, vodka, rum, tequila, 100% de agave natural y mexicano. Y te traje aquí para que escogieras una que te guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este. Esta te iba a decir que esta es una ginebra muy buena, que tiene este cítrico asiático, que es la última fragancia de Giorgio Armani, tiene este cítrico que se llama Mano de Buda, está muy buena y te la prepararé en la mesa. Bueno, me encanta, suena tan bien que yo espero que el sabor sea igual. Claro que sí. Primero pasamos a enfriar la copa para poder que tenga el vaso la misma temperatura del hielo, para que no suelte mucha agua. Después de enfriarla una o como mínimo dos o tres veces, está bien, vemos que suelta poca agua la copa, procedemos a poner la ginebra previamente en un cuenco para que su botánico que le vamos a poner suelte la esencia que tiene, o directamente a la copa si el botánico lo tenemos por gotero. Después pasamos a poner uno o dos botánicos como máximo, y de último ponemos la tónica poco a poco para no reventar la burbuja, ya que es una bebida que se conserva la burbuja para que se pueda tomar tranquilamente en la mesa unos 20 minutos y siga teniendo la misma fuerza desde el principio. Tell
Bueno, Nikki, por favor, vaya espectáculo de plato, tienes que explicarme. Mira, Silvia, te traje este plato combinado de sushi para acompañar esta buena ginebra. Este es un vegetal de maki. Después tenemos este uramaki, que es especial de nosotros, que se llama uramaki crocante, que es una combinación entre tempura y tamago, que es típico japonés. Y tenemos este sashimi de vintresca de salmón, de vientre de salmón, que es la parte mejor para comer el sashimi, que es solo pescado crudo. Y te traes un poco de lima para que lo acompañes con las hojas, si te parece muy fuerte, jengibre para limpiar la boca, diferentes clases de sushi y un poco de wasabi, ¿vale? Espero que te guste. Seguro que viniendo de ti me va a encantar. Okay. Gracias, Nikki. De nada. Bueno, amigos, aquí me quedo yo en la tranquilidad del Coliseum Café. Así que, hasta la próxima. Recuerda la importancia de desmaquillar tu rostro todos los días. Primero aplica un desmaquillante específico para ojos y labios. Con otro algodón, aplica un poco de leche limpiadora y pásalo por todo el rostro incidiendo en las zonas de frente, nariz y barbilla. A continuación, debes utilizar un tónico hidratante que refresque tu piel y ayude a eliminar los últimos restos posibles que queden en tu rostro. Para finalizar, aplica una crema hidratante nutritiva. Puedes realizar un ligero masaje en tu rostro con la yema de los dedos. Necesito urgentemente 3 looks para la noche, que sean diferentes. Tengo que colarme en el armario de Débora, como sea. Hoy en el armario de Débora descubriremos cómo conseguir 3 looks diferentes utilizando los mismos complementos. En esta ocasión vamos a combinar nuestros complementos con este espectacular vestido de escamas, estilo Charleston, consiguiendo un look en una línea más elegante. Este vestido de corte básico con lentejuelas planchadas cambia totalmente al llevar un peinado estilo años 50, consiguiendo así una línea más estilizada. Este vestido años 60, estilo Jacqueline Onassis, al ser tan sencillo, es muy fácil de combinar. La línea vintage está totalmente de moda. Con este vestido de lentejuelas, he conseguido un aspecto divertido y desenfadado. ¡Ideal para una noche de lo más alocada! Combinando mis complementos con este vestido de brillos tan original, seguro que esta noche deslumbraré allá por donde pase. Esto lo repito. Y con este vestido estilo vintage, estaré perfecta para una cena de lo más romántica. We'll be right back.
empieza la belleza. No busques más. El otoño ya está aquí. Ferrer. Ay, estoy pensando que ahora que tengo tanto tiempo libre, debería ser algo para aprovecharlo, ¿no? No sé. Tiene que ser algo nuevo. Algo que me guste mucho. Algo así que yo pueda aprender. Y además tiene que estar relacionado con el medio acuático. Ay, que tanto me gusta. Ay, ya lo sé. ¿Voy a estudiar un curso? Claro que sí. Me voy al Centro de Formación Canario. Buenos días, Silvia. Buenos días, Samantha. ¿Qué tal? Mira, vengo porque tengo muchísimas ganas de estudiar un curso, entonces vengo al Centro de Formación Canario a ver si me puedes ofrecer algo interesante. Genial, has venido al sitio adecuado. Mira, te comento. Estos son los cursitos que tenemos actualmente, ¿vale? Los que van a salir el último trimestre. La formación que tenemos aquí en Centro de Formación Canario siempre la hacemos ajustando a las necesidades de cada persona, sobre todo porque lo que queremos aquí en el centro es que tengan en un futuro una salida profesional, ¿vale? Entonces, no sé lo que vas buscando, si vas buscando algo en especial, pero te voy contando un poquito qué es lo que tenemos, ¿vale? Mira, nosotros tenemos 5 áreas determinadas aquí en el centro. Sería el área de seguridad, lo que es el área de temas de idiomas, el área técnica, deportiva y sociosanitaria, ¿vale? Uh-huh. En el área de seguridad tenemos ahora mismo el curso de vigilante de seguridad. ¿Vigilante de seguridad? ¿Y qué más hay? Vale, mira, luego después tendríamos en el área técnica, sobre todo porque actualmente tiene bastante salida profesional, tendríamos un curso de mecánica del automóvil. ¿Hay mecánica del automóvil? Sí. ¿Y algo más? Tendríamos otro de mantenimiento y reparación de edificios y alojamientos turísticos. Ay, ese también me puede interesar, ¿no? Luego tenemos un curso ahora bastante novedoso, sobre todo porque lo hemos sacado, porque todas las empresas en Lanzarote, sobre todo el tema del sector de las cadenas hoteleras, nos están solicitando este tipo de formación, pues porque hay bastante salida profesional en ello, ¿vale? Sería uno de monitor de wellness y fitness acuático. Vale, pues sigue informándome de alguno más y ya veo así qué decisión tomo. Vale, luego tendríamos en el área deportiva también, que es una de las de los trabajos ahora que más demandado está, que es socorrismo acuático. Ay, socorrismo. Sí. Pues igual. Y luego tendríamos el tema de idiomas, que ahora aquí, sobre todo en Lanzarote, es uno de los requisitos indispensables para la búsqueda de empleo. En temas de idiomas tenemos inglés, francés y alemán. Estamos con esos tres cursitos ahora. Samantha, me encanta porque hay un montón de cursos, hay una gran variedad para elegir, pero yo creo que me voy a quedar con wellness y fitness acuático. Ah, genial. Pues mira, justo como las clases ahora están en activo y hoy justamente están en la piscina, si quieres, puedes ir para allá, probar una clase totalmente gratuita y así pues ves el curso en acción y a ver si te gusta. Sí, me encantaría. Vale, si quieres, como yo justamente voy para arriba, si quieres te acompaño y te presento al docente. Perfecto. Vale. Hola Javi, hola. Mira, te traigo a Silvia, que es una persona que vino a informarse ahora del curso de Wellness y Fitness Acuático y bueno, la invité a que viniera para que nos explicaras un poco de qué van las clases y que pueda probar una. Pues el wellness, más que un ejercicio, es un estilo de vida que combina una parte teórica o intrínseca en el que el sujeto pues
decir, trata de vivir una vida saludable, estar en paz consigo mismo, relajado. La parte práctica es la que vemos aquí en la piscina, con actividad, también tiene que ver la dieta. Claro. Bueno, en Centro de Formación Canario puedes venir, informarte cuantas veces quieras, sin compromiso y sin duda alguna, bueno, más que explicártelo yo, ¿por qué no entras a la clase? Sí. Y sí, venga, sí, sí. No, me estás convenciendo, pero sí, me voy a cambiar y a ver qué tal, ¿vale? Venga, gracias. Bueno. Hola, mira, perdóname, ¿puedes decir dónde están los vestuarios? Es que estoy un poquito perdida aquí. Sí, claro, tienes que continuar este pasillo hasta el fondo y luego tiras a la derecha. Ah, vale, por sí, allá, ¿no? Sí, por ahí ya me encuentras. Gracias. Vigilante de seguridad, ¿eh? Sí, ya ves. A mí me estuvieron informando hoy sobre este curso. Bueno, sobre este y un par de ellos más. ¿El Centro de Formación Canario, tú dónde lo estudiaste? Ah, sí, pues justamente ahí fue donde me preparé yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal te fue? Pues nada, mi experiencia es muy buena, yo lo acabé y enseguida quedé trabajando. Ah, sí, perfecto, sí. Entonces tiene salida laboral, ¿no? Sí, sí, yo te lo recomiendo. Pues bueno, muchas gracias, buen día. Venga, igualmente. Chao. Hasta luego. Ay, qué pena. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Pero no te preocupes, que pronto tendremos otra nueva cita. Mientras tanto, recuerda una cosa. Lo más maravilloso de tu vida eres tú.